Estuvimos hablando sobre el movimiento de la corriente eléctrica. Y esta depende de que haya algo que la mueva. Eso significa que se requiere una fuerza. La fuerza está dada por el potencial. Por el potencial eléctrico. Que a veces ponemos como así, o a veces ponemos como así. Las unidades son los voltios. El voltio. Los voltios. Cuando se produce una corriente eléctrica, de hecho, la corriente eléctrica la tenemos con la letra I, y se mide en amperes. Amperes. El símbolo del amperes es A, el símbolo del volt es B. La fuerza que empuja es el potencial, se da el movimiento corriente y depende de la facilidad para que la corriente pase. Se requiere la facilidad o dificultad para que la corriente pase. Veámoslo como dificultad, que sería la resistencia. La resistencia la representamos con la letra R, la unidad es el ohm, y el símbolo, como se nos acabaron las letras del alfabeto latino, empezamos a letras griegas. Esta letra, ¿cuál es, qué letra es esta? Omega. Omega. Entonces, se parece. Om, omega. Om, omega. Decíamos que, por ejemplo, podemos representar ahora todo esto gráficamente. Este sería un conductor. El potencial lo representamos de esta manera. Indicamos aquí en la línea grande la carga positiva. Y podemos tener, por ejemplo, un circuito de esta naturaleza en la que tendríamos un potencial y un conductor a través del cual se produce la corriente o se mueve la corriente eléctrica. Ese es el circuito funcional más sencillo, porque podríamos pensar en un circuito más sencillo que sería este. Por cierto, siempre debemos cerrar el circuito, porque si no cerramos el circuito, no existiría camino para la corriente. Bien, este sería un circuito abierto. Y este sería un circuito cerrado. Nada que ver con lo de las cámaras de vigilancia. Esa es otra cosa. ¿Qué es un circuito abierto? Un circuito abierto, les voy a poner un ejemplo para que no lo vean. Esto es un circuito abierto. Se puso todo oscuro. Bueno, salvo la luz que entra por el sol que entra por la ventana. ¿Bien? ¿Por qué sería un circuito abierto? De hecho, sería algo así como este circuito abierto. El potencial, la fuente del potencial o la fuerza que provocaría el movimiento de corriente eléctrica sería tal vez la termoeléctrica de Tuxpan, que es la que nos manda la electricidad. Desde allá viene la electricidad.
Por cierto, cada que prendo la luz, por cierto, o cualquier otro uso, cualquier otra fuente de electricidad que importe este contacto, estoy haciendo un paréntesis, contribuyendo al calentamiento global. Porque la termoeléctrica de Tuxpan produce electricidad inicialmente quemando gas natural. Por eso es una termoeléctrica. A través de quemar el gas, produce calor, por eso termo, y ese calor se usa de alguna manera para producir el movimiento de corriente eléctrica. No produce la electricidad ya existe. La electricidad ya está en todos lados. Somos electricidad. Pero necesitamos, en realidad lo que usamos no es la electricidad, sino la corriente eléctrica que viene impulsada por el potencial de la termoeléctrica de Tuxpan. Ahorita lo que hice fue hacer este circuito, porque si bien la corriente viene desde Tuxpan, yo al haber movido el interruptor y dejarlo así, esto es un interruptor, no hay posibilidad de que el camino continúe para que se use esa corriente eléctrica que viene de Tuxpan. Para que yo pueda usar esa corriente eléctrica que viene de Tuxpan, aquí está Tuxpan, ¿sí? Imaginemos que esto es Tuxpan, necesito, aquí debo poner un puntito, cerrar el circuito, para que entonces la corriente eléctrica pueda pasar por aquí. Aquí la corriente se suspende en este punto. Pues eso sucede cuando muevo el interruptor. Lo que hice fue ¡pic! Eso fue lo que sonó. Esto fue lo que sonó. ¿Sí? Y quizá entonces me falte un componente o elemento del circuito aquí, el cual voy a representar. Sí, es cierto, aquí lo que tenemos son unas lámparas que son unos tubos. Esos tubos tienen un contenido el cual tiene cierta resistencia que pase la electricidad por él. ¿Sí? Entonces tengo que representarlo de esta manera. Ahí está. Entonces tengo un potencial, una fuente de potencial, una corriente, un interruptor y una resistencia. No voy a profundizar más ahorita por el momento en el cómo es la electricidad, que es la corriente eléctrica que nos viene de Tuxpan. Imaginemos que la corriente eléctrica está impulsada por un potencial, como una fuente de potencial, un potencial eléctrico, una fuente de fuerza, un proveedor de fuerza, de energía. Entonces, una fuerza que produce trabajo, y por lo tanto entonces energía, como las que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Déjenme ver. Ok. Yo de aquí lo que estimo y de lo que hemos estado viendo es que para que haya corriente, y ya de hecho ya puse la relación en la clase pasada, para que haya corriente eléctrica se requiere o es proporcional a la fuerza que la empuja, la potencia. ¿Bien? Por otro lado estoy diciendo que hay medios a través de los cuales es difícil que pase. O sea, mientras mayor sea la dificultad, ¿cómo será la corriente? Mientras mayor sea la resistencia, si la resistencia es grande, ¿cómo imaginan que sea la corriente? Tiene cara de incógnita. Pues si es si la resistencia es grande, la corriente será pequeña. ¿Cómo lo expreso? Así.
es inverso, ¿de acuerdo? Que hemos visto otras relaciones inversas. Por ejemplo, la fuerza gravitacional y la altura, o la diferencia de la distancia, entre las dos masas. Mientras más grande es la distancia que separa las masas, más pequeña es la fuerza de atracción gravitatoria. En la misma fuerza, eléctrica, mientras más grande es la distancia, por ejemplo, del globo y la pared, más pequeña es la fuerza de atracción electrostática, ley de Coulomb. Bueno, esta no es la ley de Coulomb, sino que es la de aquí se desprende la ley de Ohm. Recordemos que Ohm, incluso la unidad de resistencia, bueno, Ohm era un electricista, que a la conclusión a la que llegamos, la conclusión de esta relación, es que la corriente depende directamente del potencial o voltaje inversamente proporcional de la, la resistencia. Me quedé con lo que están las distancias. La resistencia. Mientras más grande sea la resistencia, más pequeña será la corriente a un voltaje constante. O sea, si no varía el voltaje, la corriente dependerá de la resistencia. Si varía la resistencia y no el voltaje, entonces la vez. Si no varía la resistencia, entonces la corriente dependerá del voltaje. Por ejemplo. Y ponemos un ejemplo de un circuito sencillo como este, es un circuito con una fuente potencial, un conductor, aquí pusimos un interruptor, que es como normalmente usamos la electricidad, o la corriente eléctrica, y una resistencia. Esa resistencia podría ser cualquier material. Por ejemplo, tengo aquí conectado un fragmento de cobre, un fragmento de alambre de cobre, y es el valor que mide la resistencia en el multímetro. Da un valor de, no viene su compañero que se sienta aquí y que les pasa los datos, se los voy a dar yo, dice que es 0.7. ¿Bien? 0.7. La resistencia dependerá entonces de los materiales. Vamos a ver, este fue entonces un fragmento de alambre de cobre. Por cierto, voy entonces... lo tengo separados los dos puntos de o electrodos del multímetro una distancia aproximada de 2 centímetros. Voy a, y me arriba a 0.8. Voy a disminuir la distancia entre. Bueno, 0.7 y 0.8. Aparentemente no hay diferencia de valor de resistencia si lo mido a corta distancia o a una distancia mayor, o al menos no en esta escala. Aquí lo separé hasta 3 centímetros aproximadamente. Voy a cambiar entonces el material. Voy a dejar este alambre de cobre y voy a tomar un fragmento de aluminio. Ya es papel aluminio, ya dijimos que no es el papel aluminio, no es papel, sino que es aluminio laminizado o lámina de aluminio, y da un valor de muy parecido, 0.8, muy parecido al del cobre, 0.7, 0.8, parece que no hay diferencia. Vamos a quitar este aluminio, vamos a poner ahora entonces que será un clavo de hierro. Un clavo de hierro. Aquí tengo un clavo de hierro. Y me da 0.9, 0.8. Está entre 0.9 y 0.8 la resistencia. Parece que es un poco más, menos con. Es más mal conductor. Bueno, yo he bajado a 0.7.
Parecería, por los datos iniciales, que pues sería un, y volvió a 0.8. Parecería que es un mejor conductor del aluminio y el cobre que el hierro. Y efectivamente, cuando uno hace mediciones más precisas, con instrumentación más precisa, lo que encuentra es precisamente ese valor. De hecho, aquí lo que hice fue conectar los dos electrodos entre sí y me dio una resistencia similar. Quiere decir que aparentemente todos estos materiales son buenos conductores. Tengo aquí un fragmento de hule, de hecho de aislante, del que uno encuentra alrededor de los cables metálicos, alambres de cobre. Y ahí me está dando otro valor de resistencia. ¿Cuál es ese valor de resistencia? Está dando un valor bastante grande, está oscilante, pero va dando un valor grande. Es más, voy a variar un poco la escala aquí. A ver si estabilizamos el valor. Mejor lo voy a regresar a como está. Da una resistencia mucho mayor que las anteriores. Quiere decir que el polímeros de carbono se comportan como aislantes. Tengo también aquí una mina de grafito de las que se usan en los lapiceros. La tengo conectada ya previamente a dos caimanes. Aquí están, lo están viendo, acá está para la cámara. Los voy a poner acá y ahora voy a medir la resistencia de esta mina de grafito. Así. Y este acá. Y me da un valor de 2.1. 2.1. Quiere decir que es al menos en escala de ohm dos veces mayor la resistencia a los conductores que vimos hace un momento, que estaban entre 0.7 y 0.8. Este me está dando 2.1.9. ¿Bien? Quiere decir que es un medio con una gran resistencia al paso de corriente eléctrica, el carbono, pero menos resistente que el aislante que se usa para los alambres estándar de cobre. De hecho, este fragmento de hule, que fue el que medí, lo retiré de este fragmento de cobre. ¿Bien? Entonces, este se lo quité a este. Este se usa como aislante en este. El cobre es un conductor, este polímero de carbono, no sé exactamente qué material sea, pero este polímero de carbono es un aislante. Un aislante sería entonces un material con una alta resistencia. Un aislante tiene una alta resistencia y es por lo tanto un dieléctrico. ¿Bien? Un dieléctrico. O un mal conductor de la corriente eléctrica. Es más apropiado decir corriente eléctrica, no electricidad, porque la electricidad está en todo. Que a veces no nos demos cuenta, ese es otro asunto, es diferente. Bueno, ahorita de hecho lo que tengo es, estoy midiendo la resistencia del carbón. Voy a representar ese circuito, que sería, acá tengo un voltímetro, luego lo ponemos así con una flecha, más que una flecha como con la aguja del medidor, porque aquí van a usar medidores con agujas. Tengo acá voy a poner una fuente de potencial, voy a poner luego una resistencia. Este es el multímetro,
Este sería el grafito. ¿Y esto qué sería? Vamos a ver. Sería, por ejemplo, una batería. Tengo aquí una de las pilas que traje la vez pasada, de las de, que dice es de 9 volts, que ya vimos que también nos da un poco más la, el fabricante, ¿sí? Por preferir su marca, nos regala unos décimas de volt por el precio de la misma. Bueno, voy a conectar entonces aquí. Voy a conectar. Aquí voy a poner para que vean la mina de grafito. Ahí está.